Bon voyage. Merci. Buenos días, bellezas. ¿Cómo están? ¿Cómo los trata la vida? Nos encontramos en Milano. El pollo y yo nos vinimos a celebrar nada. Nos vinimos así como de, ah, vámonos para Milán. Y estamos en la Plaza del Duomo. Les presento el Duomo. Mucho gusto. Duomo, las bellezas, bellezas, el Duomo. Vamos a dar unas vuelticas. Les voy a ir mostrando lo que hacemos en este viaje. Y obviamente vamos a comer muchísimas cosas deliciosas. Ahí nos vemos. Bueno, estamos viendo qué vamos a comer y vinimos a este restaurante que se llama Dazzero. Pizza, más pizza. Creo que voy a subir como 30 kilos. Pedimos como una entrada, pero esto no sé cómo se llama, no me acuerdo. Es como pasta con una salsa como de queso mezclada y con trocitos de jamón ahumado y frito. O sea, super light. Pero estaba deli. Yo pedí una pizza margarita porque es como la que más me gusta. Y el pollo pidió una que se llama gricha. ¿Qué tiene pollo? Tiene mucho queso, muchos quesos en plural. Ah, y guanciale. Guanciale, que es como, no sé cómo se dice en español, como la mejilla del cerdo. Pollito. ¿Qué tal está? Ay, no hagas esas caras. Vamos a comer. Bueno, ya comimos, ya estamos llenitos, ya estamos como súper bien. Macho está buscando por dónde llegamos al hotel, porque no hemos ido todavía a dejar los morrales. Andamos con el morral al hombro, como solamente vinimos para el fin de semana, entonces cada uno trajo como su morral. Y ya vamos a ir a hacer el check-in y a descansar un momentico y luego salimos porque me voy a encontrar con una amiga. Ahí vamos, ahí vamos. Imagínense que acabo de aprender que el apóstol Santiago, pues los Santiagos en italiano se llaman Giacomo. O sea, no encuentro la relación entre Giacomo y Santiago. Eso es el tipo de cosas que solamente me interesan a mí, yo sé, pero les tocó escuchar. Vamos a cruzar por la mitad. ¡Ay! Tan ilegales. No. Está bueno. Vinimos a esta heladería que se llama Gusto 17 porque me la recomendó una amiga. Entonces vamos a ver qué tan bueno está. Matthew ya lo probó, ya probé el de pistacho y dice que está delicioso. Yo cogí, ya ni me acuerdo qué cogí, cogí crema de café, limón, pistacho y tiramisú blanco que es sin huevo. Vamos a ver qué tal nos va. Un poquito.
Bueno, ya estamos en el segundo día. Anoche, finalmente, cuando terminamos de ver a nuestros amigos, fuimos a comer algo aquí en el restaurante del hotel y llegamos, nos bañamos y a la cama porque estábamos destruidos, o sea, estábamos súper cansados. Ulises está por aquí y ya caímos como piedras. Ya nos levantamos, nos organizamos un poquito y vamos a ir a desayunar. Si ustedes están preguntando de dónde viene este brushing que tengo, fue que me quedé dormida con el cabello húmedo y así amanece. Vamos a desayunar, después frutita y por aquí tenemos mucha comida porque seguramente no vamos a almorzar porque vamos a estar como dando vueltas por todas partes y esta tarde vamos a ir a comer postres. Subimos al Duomo, miren esta belleza, es una cosa espectacular, o sea, me siento como en un cuento de hadas, esto está divino. Pollo, ¿qué tal te parece? Parece súper lindo. Sí, miren, allá está Milán, a nuestros pies. Habían anunciado lluvia para todo el día y esta mañana sí llovió, o sea, está mojado por el piso, pero no está lloviendo más y no está haciendo frío, entonces estamos, pues sí, o sea, estamos cubiertos, está haciendo un poquito de frío, pero soportable, está súper. Miren, son huevos de Pascua en una cajita de huevos, son hermosos. Grazie. No, va bene così. C'è quanto dici? El primer postre del día. El primer postre del día. Super bueno. Bueno, ya acabamos de visitar la escala, fuimos al museo, muy bonito.
pero es la hora de comer algo. Entonces estamos caminando bajo la lluvia y vamos a ir a una de las mejores pastelerías de Milán. Mateo me está guiando y me dice que para allá no, para el otro lado, no, para allá no tampoco. Muy difícil así. Entonces vamos a ir a comernos algo. Es una pastelería que vi en un artículo de prensa que vi en internet sobre las 5 mejores reposterías de Milán. Obviamente hice la tarea antes de venir. Entonces vamos a ver cómo nos va. Buongiorno. Questo caffè è marocchino. Ti manca un po'? Sì, è marocchino. Abbiamo un caffè Sergio, un caffè speciale con la base crema, caffè, schiuma di latte. Ok, io prendo un Sergio, okay. Crema, caffè. Este e le sbriciolino senza caffè. Senza caffè, no caffè. Okay. Due caffè ser e un prendiamo anche due cannoncini, un pistacchio e un crema pasticcera, per favore. Bueno, pedimos algo que se llama cannoncini. No sé si lo alcanzan a ver. Si no se ve bien, lo pongo en una foto pues por el ladito. Yo lo pedí de crema pastelera y Mateo pidió pistacho. Me imagino que el verde es el tuyo. Seguramente. Tiene sentido. Dale. Y un café, que es el café especial del lugar, que tiene crema abajo. No sé si lo ven. Tiene... En la parte de abajo tiene crema, luego tiene café y luego tiene espuma de leche. Parece que es como un palito de queso. Parece un palito de queso. Chino. Y el verde parece súper químico. Como súper sí, verde. De como verde radioactivo. Sí. Listo. Es como un hojaldre, parece hojaldre. No sé qué es. Es una masa hojaldrada y entonces como que la hornean enrollándola en un tubo o algo para que quede vacío y luego cuando tú lo pides, del sabor que le pidas, te lo rellenan ahí mismo con la crema. Mira, esta es la de crema pastelera, que es como súper amarillita. La del pistacho parece pistacho. Y la del pistacho es verde pistacho. En un verde. Otra. Un pedacito. Te conozco, Mosco. Chiquito. Un chiquitico. Un gigante de todo. La crema pistacho me gusta mucho la pistacho. Y la crema es como. Super pistachera. Super pistachuda. ¿Pistachuda? Sí. Pistachera. Pistachuda. En italiano. Ah, crema pastelera. Ah, es crema pastelera. La crema abajo es crema pastelera. Sí, es súper espesa. Con el café. Antes yo no lo voy a echar azúcar con crema pastelera. Es como un postre. La espuma de leche es tan buena. Una crema de leche al fondo. Está súper bueno. Yo normalmente siempre le echo azúcar al café, pero este así como tiene la crema pastelera abajo, entonces no le voy a poner. Está bueno. Siento que aquí en Italia como que todos los cafés que me he tomado han sido buenos.
Bueno, bellezas, vamos a ir a una pastelería que se llama Marchesi. Es la primera pastelería de Milano, o sea, la más antigua. Existe desde 1824 y tristemente no pudimos ir como a la original porque no está abierta el domingo en la tarde y está cerrada el lunes. Entonces hubiéramos tenido que ir ayer, pero ayer no tuvimos tiempo. Pero descubrimos que hay dos sedes más. Esta que está en Vía Monte Napoleone. Esta que está en Vía Monte Napoleone y otra que está en la Galería Vittorio Emanuele II. Pero entonces vimos a esta porque tiene un gran salón de té y vamos a entrar, nos vamos a comer un postre bien rico y obviamente a tomarnos un delicioso café italiano. ¡Vamos! Pedimos cappuccino, obviamente. Estas son como unas galletas, como unos sablés, para probar las mermeladas que hacen, porque hacen mermeladas como súper famous. Miren, ahí están en la vitrina. Entonces, esta debe ser, es chocolate, me dijiste. Esta es albaricoque y esta es de frambuesa. Entonces, vamos a probar todo esto. Se ve deli, deli. Bueno, acabamos de salir del Marchesi, estaba muy rico, el cappuccino estaba muy bueno, claro que Macho dice que prefiere el café con la crema chantilly, para él ese es el que va ganando definitivamente. A mí me pareció que estaba muy rico y las mermeladas estaban deliciosas. Lo que era de chocolate no era pues como chocolate, sino que era una crema de avellanas, como una Nutella, pero como sabor 1000% avellanas, o sea, deliciosísimo. Lástima que solamente tenemos equipaje de mano, me atacan las plantas. Lástima que solo tenemos equipaje de mano porque entonces no podemos comprar tantas cosas que queremos comprar porque no nos dejan llevarlas en cabina. Nuestra vida es triste, difícil, dura. Imagínense que nos contaron, me contó una amiga que se llama Judita, que es tradición parársele en las bolas al toro. Les explico. En la Galería Vittorio Emanuele hay un toro en el piso, pues como en las baldosas, y la tradición es que uno se para encima de las bolas del toro y da una vuelta sobre sí mismo. Entonces vamos a pisarle las bolas al toro. Faut mettre le talon dans les nuts. Si. Non, faut mettre le talon. Le talon. Oui. Comment tu sais que c'est le talon? Parce que Judita, elle a mis le talon, c'est le talon. Elle a montré. Ta-da! Pas mal! Nos estamos acercando al convento de Santa María delle Grazie, que es donde está la cena de Leonardo da Vinci, pero no pudimos conseguir entradas porque es como súper imposible conseguirlas. Los lunes está cerrado y sábado y domingo estaba como todo sold out, fue imposible. Entonces nos quedamos con las ganas de verlo, pero les voy a mostrar igual el convento desde afuera porque se ve muy bonito. Thank you.
hoy es nuestro último día aquí en Milán y mírenme este cielo azul tan espectacular. O sea, definitivamente todo es mil veces más hermoso cuando hay sol. Mírenme esto, por Dios. La galería y el Duomo. O sea, estoy enamorada de esta catedral. Estamos en una gelatería que se llama Casa Infante. Les voy a mostrar como la fachada. Y me pedí todo esto. Tengo tres sabores de helado, pedí crema catalana, tiramisú y stracciatella. Y pedí también este verde, es una crema de pistacho que está deliciosísima. No sé cómo voy a hacer para comérmelo y mostrarles al mismo tiempo, pero ya voy a inventarme algo. La galleta primero. Es una galleta de helado normal. La crema de pistacho es una cosa de locos. O sea, es... Imagínense una Nutella, pero que sepa a pistacho. Así es delicioso. Podría nadar en una piscina de crema de pistacho. Esta es la stracciatella. Está buena también. Ay, no. ¿Va esto? La chumadar del de él. Amalfi. Este se llama Amalfi. Es de limón. De limón. ¿Y qué más tiene? Y con pedacitos de pan de gen. Ajá. Es con crema de limón y pedacitos de pan de Génova, que fue el que nos comimos la vez pasada. Si no se acuerdan, les voy a poner por aquí el link para que vayan y vean ese vlog. Está súper bueno. Este debe ser el... No sé cuál es. Este es el de crema catalana, creo. Sabe como a vainilla. Normal. Este de aquí debe ser el tiramisú. Este es el tiramisú. Está bueno. Está demasiado rico. Esta ya es la última cosa que nos comemos aquí en Milán. Ya se nos acaba el paseo. Ya que me lo voy a disfrutar. Y ahí nos estamos viendo. Tengo un último mensaje para todos los italianos que entienden español y que hacen helados. ¿Por qué no hay un helado spritz? Por fin, la próxima vez. Bueno, bellezas, ya volvimos a la tierrita. Estamos acá en el aeropuerto de Orly y ya vamos a ir a buscar un Uber que nos lleve a la casa. Estamos destruidos. O sea, estoy cojeando ese vuelo, como que me enfrié. Se me enfriaron las articulaciones y casi no me paro. Parezco una viejita de 90 años. Estoy mal. El pollo también está súper mal. Caminamos. No. Bien. Vamos a entrenar nosotros esta noche. No le hagan caso. Caminamos por ahí 50 kilómetros en estos 3 días, o sea, fue duro, pero fue delicioso. Comimos muchísimo, bebimos muchísimo y conocimos muchísimo. Y bueno, así se acaba este viaje. Espero que les haya gustado, que los hayamos llevado con nosotros a conocer. Si es la primera vez que pasan por aquí, no olviden suscribirse a mi canal. Si les gustó el viaje, déjenme un hermoso pulgar arriba. No puedo hacer mi pulgar porque estoy teniendo la cámara. Y compartan el video con todo el mundo. Y ya. Si quieren, nos vemos entonces la próxima semana con un nuevo video aquí en Déjame Masticar. ¡Chao!